Bien, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde. Mi nombre es Eric Madrigal y un gusto saludarles, estudiantes, académicos, administrativos e invitados de cualquier otra parte de la comunidad de Costa Rica, del país de Costa Rica, o de la comunidad de Pérez Zeledón o inclusive fuera, que nos estén acompañando, ya sea por la charla directo en Zoom o por el Facebook Live directamente. Muy importante para todos y todas los que estemos en esta reunión de poder mantener de manera muy respetuosa, les solicitamos de mantener su micrófono desactivado, de modo que podamos tener transparencia y podamos tener, ¿cómo se llama? Legibilidad o, a ver, poder escuchar de manera atenta y sin ninguna interrupción al expositor de esta tarde. Así que de ese modo les agradezco de antemano su participación y asimismo el tema de los micrófonos. Sin embargo, vamos a estar pendientes en caso de que alguien tenga algún imprevisto, se le habilitó el micrófono por error o qué sé yo. Vamos a estar también checándolo ahí para que no tengan, para no tener inconvenientes. Antes de iniciar, me gustaría compartirles un pequeño reflexión acerca del programa de gestión ambiental institucional que tenemos en la Universidad Nacional como institución, pero también en la Universidad Nacional Sede Regional Brunca, en el campus Pérez Zeledón. Y es que los programas de gestión ambiental institucional, o conocidos como PGAI, son un ejemplo de un instrumento novedoso que se fundamenta en los principios metodológicos de un sistema de gestión ambiental, que desarrolla un proceso de mejora continua por medio de un proceso cíclico de planificación, implementación, revisión y mejora de los procedimientos y acciones que se llevan a cabo en esta institución, con el fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos ambientales. La gestión integral del consumo de servicios públicos como agua y electricidad, así como de los recursos institucionales como papel y combustible, son algunos de los indicadores ambientales contemplados en los programas de gestión ambiental institucional. Con esto se obtiene la información fiable, verificable y accesible que permite determinar el comportamiento ambiental de la Universidad Nacional y el grado de avance de las estrategias y acciones previamente establecidas, como una planificación de metas ambientales de reducción con su respectiva socialización, eficacia en el cambio y nueva implementación de tecnologías eficientes para el ahorro y gestión de los recursos. Adicionalmente, nos permite medir la eficacia en las actividades de capacitación y las campañas de ahorro que pretenden sensibilizar a la población universitaria acerca de la necesidad de disminuir mediante el uso responsable el consumo del agua, energía y otros recursos. El desarrollo de todas estas estrategias y acciones tiene como fin la prevención, mitigación, restauración o compensación de los impactos ambientales propios del quehacer de la Universidad Nacional, mejorando así su desempeño ambiental y promoviendo a su vez el fortalecimiento de una mayor conciencia ambiental, cumpliéndose de esta forma con el componente estratégico de la gestión de la calidad ambiental. Por su parte, el registro y control de este tipo de indicadores permiten la toma de decisiones a las instancias encargadas de la gestión ambiental institucional, tales como la UNA, Campus Sostenible, la Comisión del PGAI, así como las autoridades de la universidad, permitiéndoles acelerar una gestión integral en el consumo y gasto de los recursos naturales e institucionales. Y también es importante recalcar que no solamente tiene que ver o es una es un el programa de PGI tiene que ver o estar relacionado solamente con el quehacer de la Universidad Nacional, sino también y con enseñar a la comunidad universitaria, sino también a las comunidades que están aledañas y a la población en general. Y eso es sumamente importante y relevante para los propósitos de este programa. Bueno, sin más preámbulo, entonces le doy la palabra a mi compañero José Manuel Falla Soto, quien va a compartir con nosotros por poco menos de una hora esta charla de gestión integral de residuos sólidos, residuos que con los que lidiamos todos los días en nuestros quehaceres, ya sea en el hogar, en nuestros trabajos, en nuestras actividades diarias. Por lo tanto, es importantísimo poder una vez más hacer conciencia de una gestión integral de estos residuos sólidos de manera eficiente y solidaria también. Así que, José Manuel, le doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es José Manuel Falla Soto, soy académico de la Universidad Nacional en Pérez de León. Hoy les vengo a hablar un poco sobre lo que es la gestión integral de residuos sólidos.
Para comenzar a hablar de este tema, es muy importante diferenciar lo que es un residuo sólido a lo que es una basura. Estamos muy acostumbrados a decir que todos los residuos sólidos son considerados como basura. Y no es de esa manera, ¿verdad? Los residuos sólidos son aquellos que tienen algún valor para nuestra economía. Entonces, puede ser que una lata de refresco, podemos darle un nuevo uso. Entonces, ya no sería una basura, sería un residuo sólido. Puede ser, por ejemplo, que una caja o un cartón de leche le podemos dar un uso o lo podemos reciclar o inclusive lo podemos reutilizar nuevamente. Entonces, ya no es una basura, es un residuo sólido. Entonces, eso es el principal concepto que tenemos que tener presente durante esta charla cuando vamos a hablar de residuos sólidos y cuando vamos a hablar de basura. ¿Qué es basura? Entonces, basura es lo que ya no vamos a poder utilizar. Entonces, por ejemplo, un papel lleno de grasa, ya no lo podemos utilizar, ¿verdad? Ya eso sí se consideraría basura. Por ejemplo, algún residuo de algún alimento que nos sobró, ¿verdad? Si no tenemos algún animal a poder dárselo, entonces ya lo consideraríamos basura, porque ya no se utilizaría para realizar algún compostaje o algo así por el estilo, ¿verdad? Porque nos alteraría por completo el compostaje. Entonces ya se consideraría como una basura. Entonces hay que tener muy en claro estos términos a la hora de hablar en gestión integral de residuos sólidos. Ok, entonces vamos a hablar qué es un residuo. Entonces, se dice que son aquellos materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha se encuentra en estado sólido o semisólido, líquido y gaseoso y que contienen un recipiente de depósito. Puede ser susceptible de ser valorizados o quieren sujetarse al tratamiento de disposición final, ¿verdad? Entonces tenemos aquellos residuos, ¿verdad? No solamente estamos hablando de residuos sólidos, sino que podemos hablar de residuos líquidos, residuos orgánicos, residuos inorgánicos, residuos gaseosos y entre semisólidos también, que se pueden reutilizar y le podemos dar un nuevo tratamiento. Igual, aquellos residuos que le podemos dar algún tipo de tratamiento, ¿verdad? También se consideran como parte de este término. Aquellos que no le podemos dar ningún tipo de tratamiento, o sea, que ya se consideran meramente como basura, entonces ya no pasan a ser un residuo sólido, valorizable, ¿verdad? Porque ya no tienen algún valor. Ya se consideraría como un tipo de basura. Ok, más científico, por así decirlo, ¿verdad? La definición de la palabra residuo, del origen latín residuum, describe al material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o sirvió para realizar determinado trabajo. Sin embargo, ¿verdad? Tenemos esta definición aquí, pero los residuos que tenemos en la actualidad se le pueden dar otro fin, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos una botella de vidrio, no la vayamos a desechar, utilicémosla para otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no utilizarla para guardar agua en el refri? ¿Por qué uno no utilizarla para hacer un vaso, ¿verdad? O darle otro uso, o bien tratarla de la manera adecuada, ¿verdad? Ya sea por medio del proceso, ¿verdad? Que se utiliza para tratar el vidrio, o bien desechándola de la manera adecuada. Eso es el fin que tiene la palabra residuo. Pero sí no es aquello todo que nosotros vayamos a desechar, porque ya perdió su funcionalidad, ¿verdad? Le podemos dar otra función, podemos realizar algún tipo de manualidad, podemos realizar alguna otra cosa, ¿verdad? Que nos funcione y que le demos una segunda oportunidad a ese residuo. Bueno, ya vimos ahí un poco sobre la clasificación de los residuos, ¿verdad? Tenemos residuos sólidos, semisólidos, líquidos, gaseosos, entre otros, pero vamos a ver un poquito sobre la clasificación con respecto más detallada de los residuos. Entonces, tenemos la primera clasificación que son residuos urbanos, que son los que se generan en las casas de habitación como resultado de la eliminación de los materiales que se utilizan las actividades domésticas, como los productos de consumo y los envases, embalajes o empaques, o los que provienen también de cualquier otra actividad. Entonces, meramente son los residuos que nosotros generamos en nuestras casas. Igualmente, si no les damos el adecuado
este tratamiento y este, los botamos de la manera más adecuada, ¿verdad? O los reciclamos o los desechamos de la manera que, este, evitando la contaminación de los recursos naturales, entonces estos pueden llegar a parar en las vías públicas y también a parar en los mismos bosques, en los sistemas acuíferos, en algún río, en alguna laguna, incluso hasta en los mares. Entonces, por eso es muy importante cuando estamos hablando de la gestión integral de residuos sólidos, ver este, las maneras adecuadas de cómo tratar estos residuos, que más adelante en esta misma presentación los vamos a ver. Ok, tenemos también este manejo especial, que son aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados residuos sólidos urbanos o peligrosos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. Entonces, ya estamos hablando, este, por ejemplo, de los residuos que este, genera una fábrica. Por ejemplo, este, la Ospinum, ¿verdad? Algún residuo urbano que vaya a generar esta fábrica, que ya son en grandes cantidades, ya no son considerados como residuos urbanos, sino que ya son considerados como de manejo especial. O sea que este, la misma fábrica se va a encargar de desechar adecuadamente todos estos residuos. Ya no le tocaría o no le correspondería a este, el gobierno local, sino que le correspondería a la misma fábrica o al mismo, a la misma entidad que genera este tipo de residuos de manejo especial. El adecuado este, desechamiento, ¿verdad? O el adecuado tratamiento que tienen que manejar para poder, este, para poder así evitar lo que es el, la contaminación de los recursos naturales por medio de estos residuos. También tenemos este, los residuos peligrosos, que entre estos desechos se encuentran los residuos este, definidos como aquellos que poseen alguna de estas características, como por ejemplo corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad y este, los que son inflamables, también este, los biológicos infecciosos, así como los envases y recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados. ¿Quiénes son los generadores de estos residuos? Este, son este, los mismos hospitales, son algunas farmacias, algunas clínicas, centros de salud. Bien, en apariencia estamos teniendo algún problema de conectividad del compañero expositor. Entonces vamos a esperar un momentito a ver si él logra conectarse de nueva cuenta y nos puede compartir. José, ¿estás de vuelta ya? Sí, es que comenzó a llover aquí. Cuando comienza a llover el internet se pone, pero fatal. Bien, no sé si puedes compartir nueva cuenta y de repente este, continuar hasta donde estábamos. Sí, vamos a ver cómo nos va. Veamos por acá. Bueno, ya les comenté sobre los residuos peligrosos, ¿verdad? Generados por los hospitales, por este, la misma agricultura masiva y que tienen que ser tratados de manera especial, ¿verdad? No combinarlos con algún otro tipo de residuo porque ya estaríamos generando algún este, problema o algún peligro con las personas que se encargan de clasificar este tipo de residuos en este, una zona de tratamiento. También tenemos lo que son clasificación de los residuos tipos orgánicos, que son aquellos que están por, compuestos por desechos de origen biológico. Entonces, por ejemplo, en nuestras casas también generamos mucho residuo orgánico. Todas aquellas cáscaras de banano, aquellas cáscaras de frutas o verduras que estamos generando constantemente, esos son considerados residuos orgánicos. Este, la comida que desechamos diariamente, ¿verdad? Si sobra, por ejemplo,
algún poquito de arroz, algún poquito de frijoles, y ya están descompuestos, esos ya serían considerados residuos orgánicos. Sin embargo, cuando vamos a hablar de residuos orgánicos y su adecuado tratamiento, tenemos que considerar también el tipo de residuo orgánico que nosotros vamos a darle un tratamiento adecuado. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de algún tipo de compostaje que nosotros vamos a hacer caseros, no tenemos que usar residuos de orgánicos como, por ejemplo, cítricos, porque estarían alterando por completo nuestro sistema de compostaje. Tampoco aquellos residuos orgánicos que ya han sido cocinados, o sea, precocinados. Entonces, por ejemplo, algún sobrito de arroz, algún sobre de frijoles que se haya descompuesto, tampoco lo podemos utilizar. Y tampoco ningún residuo orgánico de origen cárnico, ¿verdad? O sea, por ejemplo, huesos de vaca o huesos de pollo, ¿verdad? O algún sobro que pellejos, grasa, cartílago, ¿verdad? Todo lo que haya sido de origen cárnico tampoco lo podemos utilizar para un compostaje porque ya estaría alterándonos nuestro sistema de compostaje. Entonces, cuando nosotros, ya es un tema totalmente aparte, tal vez en alguna otra capacitación podamos ver buenas prácticas a la hora de realizar algún tipo de compostaje y se les dice, ¿verdad?, cómo es la manera adecuada de realizar un compostaje casero. Pero esos son los residuos orgánicos que nosotros en nuestros hogares podemos generar y que se pueden tratar adecuadamente. También tenemos los residuos inorgánicos, que son aquellos que no tienen origen biológico, sino industrial o artificial. Entonces, por ejemplo, el aluminio, el Tetra Pak, el Tetra Brick, el acero, el plástico, el vidrio, todo eso son de origen inorgánico, ¿verdad? Que nosotros no podemos tratarlo por medio de algún tipo de compostaje. Incluso las hojas de papel, si están limpias, si no tienen ningún otro tipo de residuo, como por ejemplo cinta o grapas, se pueden utilizar en un compostaje. Eso sí, dándole un adecuado tratamiento a lo que es el compostaje. Las cajas de cartón también, si no tienen mucha tinta, si no tienen mucho plástico adherido, ¿verdad?, algún tipo de grapa, también se puede tratar por medio de un compostaje y son considerados como residuos orgánicos. También tenemos los peligrosos inorgánicos no reciclables, entonces son sustancias químicas de tipo corrosivo, ácido, basura radioactiva. Son algunas de las basuras que se incluyen en esta tipología y que deben ser tratados con especial cuidado, pues pueden poner en serio peligro la salud de los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, teníamos los peligrosos que eran reciclables, ¿verdad? Por ejemplo, los residuos que genera un hospital, las jeringas, ¿verdad? Sin aguja, eso viene a ser un tipo de residuo peligroso, pero igualmente que se puede generar con algún tipo de tratamiento, ¿verdad? Se pueden reciclar. Pero tenemos esta otra clasificación que serían los inorgánicos no reciclables. Entonces, son algún tipo de sustancia generada, ¿verdad? Por ejemplo, insecticidas que se hayan esparcido por ahí, ya no se pueden tratar, no se pueden reciclar. O incluso si son insecticidas que ya hayan superado su fecha de caducidad, ya eso ya no se puede reciclar. Entonces, ya eso sería considerado como un tipo de basura, pero el tratamiento tiene que ser el más adecuado. No quiere decir que como es un tipo de basura, voy y lo tiro a la cesta basura y ya listo, ¿verdad? Me libre de eso, sino que hay que tratarlo de la manera más adecuada, llevarlo ojalá al gobierno o solicitar por parte del MAC, ¿verdad? Si es algún tipo de agricultura, a ver cómo es el tratamiento adecuado que este ministerio le puede dar a este residuo que nosotros no podemos reciclar, porque si lo tiramos a la basura puede ser que llegue a la zona de tratamiento y nos altere todo el tratamiento que tenemos en esa zona. Entonces, por eso es muy importante saberlo, desechar de la manera más adecuada. Ok, bueno, a mí me gusta hablar un poco de las cifras, porque así se pone en claro, ¿verdad?, cómo a nivel mundial y también a nivel regional y a nivel nacional ha sido afectado por este problema. Entonces vamos a hablar un poco sobre las cifras de residuos sólidos generados a nivel mundial. Se dice que por año se generan alrededor de 2.100 millones de toneladas de residuos sólidos,
Eso, en capacidad, pueden almacenar alrededor de unas 800.000 piscinas olímpicas. Ahora que vienen las Olimpiadas de Tokio, en esta fecha, si ustedes ponen atención a la parte de natación, van a ver el espacio que tiene una piscina olímpica. Ahora junten 800.000 piscinas, ¿verdad? Y llenadas totalmente de residuos sólidos. Entonces, eso es lo que generamos alrededor de todo el mundo por año. Bueno, eso fue para el 2014. Para el 2016 aumentó a 3.400 millones de toneladas. Ya mucho más de 800.000 piscinas olímpicas. Ya estamos hablando alrededor de unas 10.000 piscinas olímpicas, o casi llegando al millón, de piscinas olímpicas. Entonces, cada año va aumentando más la generación de residuos, y eso es muy preocupante. Es un 16% de esa cantidad de toneladas que tenemos ahí, de esos 3.400 millones de toneladas, solamente un 16% es reciclable, o sea, 323 millones de toneladas. El resto es material que no se puede reciclar, es considerado como basura. El 12% de residuos es plástico, que son alrededor de 242 millones de toneladas. Entonces, el plástico sí se puede reciclar en su mayoría. Ya vamos a ver las diferentes categorías que hay de plástico. No es que vamos a desechar el plástico solamente porque lo vemos de ese material y ya lo consideramos como reciclable. No, hay diferentes categorías para poder clasificar el plástico y darle igualmente un tipo de tratamiento especial. El 27% de esos 3.400 millones de toneladas son generados por China e India, son los países que más residuos sólidos generan a nivel mundial. En India es totalmente preocupante lo que es el manejo inadecuado de residuos sólidos que tienen ahí. Se generan alrededor de esos 27% de la cantidad total de millones de toneladas que generamos a nivel mundial. Y lo más preocupante es que ese 27%, ningún porcentaje tiene tratamiento. O sea, todo se desecha en montañas de basura y no tiene ningún tipo de tratamiento. Incluso los poblados cercanos a esas montañas de basura tienen algún sufrimiento, ¿verdad? Algún tipo de problema de salud a causa de mal tratamiento que se le dan a los residuos sólidos en este país. El 12% de residuos es generado por Estados Unidos. Estamos hablando alrededor de 242 millones de toneladas también que son generados por Estados Unidos. Y se dice que para el 2050 vamos a tener un incremento a un 60% de los residuos sólidos. O sea, estamos hablando que vamos a generar para el 2050 alrededor de 4.000 millones de toneladas, vamos a aumentar 4.000 millones de toneladas. Entonces estaríamos hablando de casi 7.500 millones de toneladas para el 2050. Entonces es una cifra muy preocupante que si nosotros no le damos el adecuado tratamiento o no sabemos las diferentes categorías que existen para tratar los residuos sólidos, entonces nos vamos a ver afectados en la parte de la salud de nosotros, los seres humanos, y también en la contaminación del manejo, de la contaminación, perdón, de los recursos naturales y toda la flora y fauna que se relaciona directamente con estos recursos naturales. Hablando un poquito de los países en Latinoamérica que más residuos generan, tenemos México con 1.16 kilogramos al día, tenemos Chile de segundo lugar, Argentina, República Dominicana y tenemos a Brasil como los países que más residuos sólidos generan a nivel latinoamericano. Sabemos que México, ¿verdad?, por ser una de las ciudades más pobladas en Latinoamérica, entonces en la parte de Ciudad de México es donde más residuos sólidos se generan al día. En el caso contrario, ¿verdad?, los países en Latinoamérica que menos residuos sólidos generan, tenemos a Guatemala de primer lugar con 0,47 kilogramos al día. Tenemos a Bolivia, Honduras, Cuba y Perú, que son los países que menos residuos sólidos generan en la parte de Latinoamérica.
Ok, tenemos algunas estrategias para minimizar los residuos sólidos. Primero, tomar en cuenta lo que son las 5 R's, reducir, o sea, reducir lo que es el consumo de productos que tengan algún residuo sólido o que vengan envasados, por ejemplo. Entonces, si nosotros vamos a comprar un jugo de naranja, tratemos de comprarlo en alguna cajita, ¿verdad? No en tetrapago, un tetrabric, y no en un plástico, ¿verdad? Una botella de plástico, porque sabemos que el plástico dura alrededor de 700 años para poder descomponerse. Entonces, tratemos de reducir igualmente lo que es el consumo. Reutilizar, muy importante, ¿verdad? Si nosotros vamos, por ejemplo, donde el chino y compramos un arroz cantonés, ¿verdad? Las tacitas que vienen ahí, reutilicémoslas. Entonces, si vamos a guardar algo en la refri, reutilicemos la tacita, no la desechemos, ¿verdad? Sino que démosle un nuevo uso. La parte de reciclar es separar los residuos sólidos y lo podemos hacer en nuestros hogares. Podemos separar los residuos sólidos inorgánicos, podemos separar los residuos sólidos por categoría, ¿verdad? Por ejemplo, papel y cartón, vidrio, plástico, depende del tipo de plástico, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver los tipos de plásticos que hay. El Tetra Pak, el Tetra Brick, las latas, que latas hay dos tipos también. Tenemos las latas de aluminio, las latas de acero. Y, bueno, básicamente eso sería, ¿verdad? Con solamente realizar eso en nuestros hogares, ya nosotros estaríamos realizando algún tipo de compromiso con la parte del manejo integral de los residuos sólidos. Entonces, eso es de suma importancia, empezar a hacerlo en nuestros hogares y crear conciencia en nuestra familia. Tenemos la parte de recuperar también, o sea, si nosotros... vamos a ver algún tipo de envase que no estamos utilizando ahí, recuperémoslo, no lo desechemos igualmente, reutilicémoslo en otra función, ¿verdad? Y tenemos la parte de rechazar. Por ejemplo, si vamos a un supermercado y nos van a dar una bolsita de papel, una bolsita de plástico, perdón, rechacémosla. Si nosotros llevamos nuestra propia bolsita, ¿verdad? Que ahora eso es lo que se utiliza más que todo aquí en el Pacífico Sur, en donde ya dijeron que ya no se van a volver a dar bolsitas plásticas en los supermercados, entonces ya ahora hay que llevar su bolsita de tela, su bolsita especial, para poder así traerse las cosas que uno compra en los supermercados. Entonces rechacemos todos aquellos productos que puedan generar algún tipo de contaminación con el mal manejo de los residuos sólidos. Por otro lado, tenemos lo que es el compostaje. El compostaje lo podemos hacer nosotros en nuestros lugares. Ya yo les mencioné, ¿verdad?, que es un tema un poco complejo. Entonces, tal vez para alguna otra futura capacitación, se podría brindar las estrategias que se pueden realizar en un compostaje casero. Tenemos el lombricompost, que eso ya sería con las lombrices californianas, que se compran y que ellas mismas se van consumiendo los residuos orgánicos. El lombricompost se utiliza más que todo con desperdicios de ganado. Entonces, la lombriz lo que hace es comerse todas las heces de ganado y le da un tratamiento, ¿verdad?, por así decirlo. Y el abono que nosotros vamos a recoger son las heces de la lombriz, que fue el tratamiento que la misma lombriz le dio y que se echó. Entonces, ese compostaje que nosotros vamos a tener al final es un excelente abono para cualquier tipo de plantación. También tenemos la parte de separar, que ya la hablé un poquito, ¿verdad? En la parte de reciclar. Y tenemos lo que es la parte del tratamiento. Igualmente, darle un buen tratamiento a todo lo que es los residuos sólidos que generamos en nuestros hogares. Y también a nivel regional, a nivel local, también lo podemos exigir. Entonces, por ejemplo, la municipalidad de Pérez de León, yo sí sé que tiene un buen tratamiento de residuos sólidos. El camión en ciertas comunidades pasa recogiendo los residuos con valor y residuos inorgánicos, perdón, por diferente día y que el tratamiento es el adecuado, ¿verdad? Sin embargo, hay gobiernos locales que no hacen el mismo sistema de tratamiento, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que exigir como comunidad que se
este tipo de tratamiento, ya que todo gobierno local tiene su departamento ambiental y es algo que tienen que realizar para poder mejorar la calidad de sus habitantes y también la calidad de los recursos naturales que cuenta el cantón como tal. Ok, cifra de países con mayor compromiso con el medio ambiente. No todo es de color oscuro, ¿verdad? Sabemos que hay países que han hecho un buen manejo en lo que es la parte de que están comprometidos con el medio ambiente y que también han realizado un buen manejo de lo que es la parte de gestión de residuos sólidos. Tenemos Alemania, que disminuyó en un 68% la generación de residuos sólidos. Pues Alemania ha cambiado mucho lo que es el sistema de residuos sólidos y ha disminuido en un 68%. Tenemos China, ¿verdad? Que a pesar de que China y la India son los mayores países que más residuos sólidos han generado, ha realizado también estrategias y ha prohibido la importación de 24 categorías de residuos en plástico para que así no se vayan a generar más residuos sólidos provenientes de este país en otras partes del mundo. Tenemos también países como Tailandia, Filipinas y Taiwán que disminuyen el uso de plástico en sus vidas diarias. E igualmente son países que se han ido comprometiendo con el buen manejo de los residuos sólidos. Y tenemos aquí también algunas cifras, por ejemplo, bueno, el colorcito azul o celeste dice que es el porcentaje de reciclaje y compostaje con respecto a esos países que tenemos acá. El amarillo significa lo que es la parte de incineración con recuperación de energía. Los residuos sólidos se pueden utilizar para transformarlos igualmente en energía. Entonces, eso es también un proceso que se le está dando a los residuos sólidos para poder transformarlos en energía. Hace unos años la municipalidad de San José tenía ese proyecto, sin embargo, no sé si se está llevando a cabo, ¿verdad? Pero se puede generar algún tipo de energía. Sé que la compañía Holcim también tiene lo que era parte de incineración con recuperación de energía. Eso en Cartago, ¿verdad? Que son la compañía encargada de realizar productos de cemento, ¿verdad? Entonces, tienen este tipo de procesos también para la regeneración de energía. Tenemos también el porcentaje de incineración sin recuperación de energía y tenemos lo que son el porcentaje de vertedero, que el vertedero es nada más donde se coloca la basura y ahí que el medio ambiente se encargue de descomponer. Tenemos Alemania con 65% en la parte de reciclaje, Suiza, Bélgica, Japón, Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Noruega como los mayores países comprometidos con lo que es el medio ambiente. Sin embargo, vemos que Japón utiliza los residuos sólidos para recuperar para la producción de energía, ¿verdad? Entonces vemos que esos países tienen su compromiso con lo que es el medio ambiente. Y tenemos el caso de Latinoamérica, tenemos algunos países aquí con su número de habitantes, generación de residuos sólidos, el material reciclado, el número de compostaje y el año. Entonces tenemos, por ejemplo, Colombia, que es uno de los países con mayores porcentajes en reciclaje. En Latinoamérica tenemos una desventaja, que somos la región que menos reciclaje hace a nivel mundial. Entonces, tenemos que darle un mayor compromiso a lo que es ese manejo de residuos sólidos, que es algo tan simple que nosotros podemos realizar desde nuestros hogares y que se puede implementar como un diario vivir. Entonces, si acatamos los ejemplos de los países europeos, ¿verdad?, que teníamos ahí, como por ejemplo Alemania, Suecia y Suiza, Dinamarca, entre otros, podemos gestionar un buen manejo de residuos sólidos a nivel latinoamericano. Entonces tenemos esa desventaja, ¿verdad?, como región, que somos la región que menos reciclaje hace a nivel mundial. Tenemos aquí en la parte de del manejo de residuos sólidos a nivel latinoamericano y el Caribe, también tenemos como mayor porcentaje un relleno sanitario, que es donde se depositan los residuos sólidos y se le da algún tipo de tratamiento. No es el tratamiento más adecuado, pero no es como la parte de un vertedero abierto, ¿verdad? En donde
agregamos los residuos sólidos o colocamos los residuos sólidos y que la divinidad se ampare en descomponerlos, ¿verdad? Entonces, no es el tratamiento más adecuado un relleno sanitario, pero sí es algo que se está implementando aquí en Latinoamérica y que está disminuyendo un poco lo que es los residuos sólidos. Tenemos también vertedero no especificado, vertedero abierto, el reciclaje de apenas un 4.5%. Qué bonito sería transformar este 4.5% a este 52%, ¿verdad? Implementar lo que es el reciclaje y no tanto la parte de relleno sanitario. El compostaje, ¿verdad? Ni siquiera se da el compostaje acá, no hay ni un porcentaje. Un vertedero controlado, un 15%, y la parte de incineración que igualmente casi no se ve en esta gráfica que tenemos acá. Ok, hablando un poquito sobre la situación de nuestro país, Costa Rica genera alrededor de 4.000 toneladas de residuos sólidos por día. Estas toneladas de residuos sólidos mayormente se generan en la gran área metropolitana, que es compuesta por San José, Alajuela, Heredia y Cartago, ¿verdad? Que son las provincias centrales de nuestro país que conforman la gran área metropolitana. Eso quiere decir que en nuestro país generamos alrededor de 1.5 millones de toneladas por año. Entonces, es algo igualmente preocupante. El 78% de los residuos son recolectados por los gobiernos locales. Es algo que, por rescatar de nuestro país, ¿verdad? Que la mayoría de los gobiernos locales están comprometidos con la parte de recolección de residuos sólidos. Sin embargo, tenemos un 22% que se desconoce de ese paradero. Este mayor porcentaje mayormente va a caer en los cuerpos de agua. Entonces, por ejemplo, un río, un manglar, un estero, ¿verdad? Van a caer todos esos residuos sólidos. El mayor ejemplo que tenemos acá es el río Virilla, que es el río más contaminado en Centroamérica, que está en nuestro país, y que desemboca en el río Tárcoles. Entonces, ahí se vive un problema fatal con lo que es los residuos sólidos. No sé si han tenido la oportunidad de ir a Tárcoles, incluso ahí en la playa de Tárcoles, donde están los pescadores, se puede ver la gran cantidad de residuos sólidos y que no son generados por la comunidad, sino que son generados por la gran área metropolitana. Es ese 22% que se desconoce completamente el paradero. Igualmente tenemos esta situación acá, generado por el río General, y que viene a caer aquí al humedal y manglar de Rabasierte, que también tenemos una situación muy preocupante en algunas de las bocas de este manglar, en donde podemos observar una gran cantidad de residuos sólidos. Algunas de ellas, por ejemplo, Guarumala, Juntaderas, en donde podemos observar una gran cantidad de residuos sólidos provenientes de San Isidro en general, San Vito también, y la parte central de Buenos Aires. Tenemos también 2.720 toneladas que son depositados en rellenos sanitarios, 400 toneladas son depositados en vertederos, y tenemos 100.200 toneladas que son residuos reciclados. Entonces, igualmente, nosotros le estamos dando algún tipo de tratamiento de reciclaje a estos residuos, pero como ya les dije, ¿verdad? Lastimosamente, la región latinoamericana y el Caribe es la región con el menor porcentaje de reciclaje a nivel mundial. Ok, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el reciclaje. Entonces, reciclar dice que es darle una nueva vida a los envases, reduciendo el consumo de los recursos y la degradación del planeta. Tenemos primero, vamos a explicar un poquito sobre los diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Que existen. Tenemos lo que son los envases de plástico. Los envases de plástico duran alrededor de unos 700 años en degradarse. Los envases de plástico, igual que a los de vidrio, son producidos también por combustibles fósiles. Entonces ahí vemos también un problema desde su elaboración hasta su disposición final. Algunos envases de plástico, por ejemplo, tenemos botellas de plástico, bote de detergente, champú, gel, tapas y tapones de plástico, bolsas de plástico, excepto las bolsas de basura, los tarros y las tapas de yogur, ¿verdad? Que son algunos tipos de plástico. Esto era lo que yo le mencionaba, ¿verdad? No todo plástico se puede reciclar, se le puede dar una nueva vía, porque ellos tienen su categoría.
Entonces, si usted se fija en una botella, por ejemplo, un refresco, o se fija en esos envases que hay en los restaurantes chinos, ¿verdad? O asiáticos, ellos van a tener siempre un numerito encerrado en un triángulo, que es este que tenemos acá. Eso quiere decir el tratamiento que se le ha dado a ese tipo de plástico. Entonces, por ejemplo, un plástico de color, como un plástico de yogur, siempre va a tener alrededor, un numerito 3, un numerito más o menos de 2 a 3, dependiendo de cuánto tratamiento se le ha dado. Entonces, se dice que es adecuado reciclar o darle una nueva vida al plástico hasta que llegue al numerito 3. Del 4 en adelante no es recomendable reciclarlo y no es recomendable reutilizarlo porque ya no se le puede dar una nueva vida. Entonces, lo más recomendable es desecharlo de la manera más adecuada. Sin embargo, plástico 1, plástico 2 y plástico 3 se le puede dar una nueva oportunidad y se le puede dar un reciclaje. Entonces, plástico 4, por ejemplo, las bolsitas de plástico, esas son basura, ¿verdad? Podemos utilizarlas y las podemos reutilizar. Por ejemplo, si nosotros vamos a un supermercado y no nos queda de otra que recibir una bolsita plástica, entonces utilicémosla para echar basura a nuestros hogares, no la botemos, utilicémosla para echar basura, utilicémoslas para separar residuos con valor en nuestros hogares. Si tenemos, por ejemplo, un plástico tipo 5, que son plásticos de difícil, como por ejemplo, casi no se ve ahí, ¿verdad? Pero este tipo de plástico son las tarritas que yo les dije de estas comidas asiáticas, ¿verdad? Que ya se le ha dado varios tratamientos y que es un plástico muy débil. No sé si ustedes han visto, ¿verdad? Que esas tacitas casi siempre se tienden a rajar después de cierto tiempo que nosotros las vamos a reutilizar. Entonces, una vez que esas tacitas se rajan y que ya las utilizamos por completo, ¿verdad? Entonces, la desechamos, ¿verdad? No queda otra más que desecharla de la manera más adecuada, ¿verdad? Tampoco es que vamos a ir al patio del vecino y la vamos a tirar, sino que la vamos a desechar de la materia más adecuada. Entonces, lo recomendado es tratar 1, 2 y 3. Tenemos también lo que son los empaques de Tetra Pak y Tetra Brik. Bueno, se pueden reutilizar también. Por ejemplo, tenemos esta pregunta acá, que sabías que con 6 bricks se pueden hacer una caja de zapatos. Entonces, ¿por qué no reutilizar este tipo de material y darle un nuevo uso? Tenemos esta imagen de acá, de que está compuesto lo que es un tetrabric. 75% es papel, 5% es aluminio y 20% es polietileno, que por eso es que se deben de tratar de manera más adecuada, ¿verdad? Tenemos la parte del aluminio, que sin, digamos, hay que darle una clasificación totalmente diferente, porque si nosotros decimos, si es papel, vamos a agregarlo en papel, pero si es aluminio, vamos a agregarlo en aluminio. No, tenemos que darle un tratamiento totalmente diferente, porque es un producto totalmente distinto a lo que es el papel y lo que es el aluminio. Tenemos lo que son las latas. Como ya les había dicho, hay dos tipos de latas. Tenemos las latas, por ejemplo, estas que tenemos acá, que son latas de acero, que son las latitas de atún, las latas de leche condensada, las latas de verduras, de garbanzos, son latas de acero. Las latas de acero tienen una particularidad que están compuestas por mercurio. Entonces, cuando nosotros vamos a un supermercado, algún consejo ahí, cuando van a comprar, ¿verdad? Y vemos una lata de acero golpeada, tratemos de no comprarla. Porque cuando se golpea una lata de acero, lo que hace es liberar mercurio. Ese mercurio casi siempre va a caer en el alimento que trae por dentro. Entonces, no compremos latas de acero que estén golpeadas, porque estaríamos consumiendo mercurio. Igualmente, cuando nosotros vamos a abrir alguna latita de acero, tratemos de, si sobra algún contenido en la lata de acero, agregarla en otro recipiente para que así no comience a soltar mercurio y nos vaya a generar algún tipo de contaminación cruzada en nuestro refrigerador. Entonces, tratemos de no utilizarlos tanto en la parte de guardar alimentos. Sin embargo, se pueden utilizar para otras cuestiones. Por ejemplo, si le vamos a dar una nueva vida, podemos hacer un portalapicero, podemos hacer
algún tipo de manualidad con este tipo de recipientes. Y tenemos también lo que son las latas de aluminio, que son las latitas de los refrescos. Entonces, son aquellas latitas que, por ejemplo, a las personas que les gusta pegarse la fiestilla y de vez en cuando, ¿verdad? Todas esas latitas que quedan al día siguiente, se les puede dar un tratamiento adecuado. Inclusive se pueden crear algún tipo de manualidad también con esa latita. Tenemos también, los envases de papel y cartón, como por ejemplo revistas, periódicos viejos, cajas de cereales, cajas de zapatos, papel para envolver, cuadernos. Muy importante, cuando nosotros vamos a separar las cajas de cartón y les vamos a dar el tratamiento adecuado, tratemos en lo posible que las cajas y el papel no vaya manchado de algún tipo de grasa, por ejemplo, algún tipo de aceite de motor, algún tipo de aceite de cocina, evitar que vaya manchada de este tipo de grasas o aceites, porque ya no se les puede dar el tratamiento adecuado. Si tenemos un cuaderno, quitarle todas las grapas en lo posible, ¿verdad? Para que así, cuando llegue a la disposición final, a la parte de el tratamiento, sea mucho más fácil para aquellas personas que estén a cargo de este proceso tan importante. Y también las cajas, cuando las vamos a separar, quitarle todo lo que es el plástico. Por ejemplo, las cintas que están en las cajas. Entonces, las quitamos, igualmente las grapas, y lo separamos limpio y ordenado en una bolsa aparte o un contenedor totalmente aparte para así disponerlo a su tratamiento final. Tenemos lo que es la parte del vidrio, que igual que el plástico, ¿verdad? El vidrio tiene sus categorías y eso va a depender mucho del tipo de color de la botella del vidrio por el tipo de tratamiento que se le vaya a dar. Algunas son como, por ejemplo, botellas de vino, frascos de vidrio o tarros de alimentos, por ejemplo, algún tipo de mermelada, algún tipo de conserva. Cuando nosotros vayamos igualmente a separar o darle tratamiento desde nuestros hogares a este tipo de material, evitemos que vayan quebrados, porque las personas que están recolectando estos tipos de materiales se pueden llegar a cortar con una botella de vidrio que esté quebrada. Entonces, si la botella está quebrada, envolvámosla en un papel periódico, en una servilleta de cocina, o inclusive si tenemos un paño ahí viejo, podemos envolverla en ese paño, para que así la persona que vaya a manipular este tipo de material no se vaya a cortar o no se vaya a herir con el vidrio que va quebrado. El vidrio se desecha en un saco, es lo más adecuado para poder desechar el vidrio y así poder diferenciar este material del el resto. Cuando nosotros vayamos a reciclar desde nuestros hogares, lo más adecuado es utilizar bolsas transparentes para que así la disposición final se en cuenta de qué material estamos hablando. Entonces, por ejemplo, en una bolsa transparente podemos incluir solamente papel y cartón, podemos incluir solamente plástico, podemos incluir solamente latas o podemos incluir solamente tetrapago, tetrabric. Y en un saco podemos incluir nada más vidrio, ¿verdad? Entonces, la persona que está encargada de este proceso tan importante, que es la parte de el tratamiento de estos materiales, se va a dar cuenta de lo que viene en ese empaque. Si ya se nos dificulta mucho conseguir lo que son las bolsas transparentes, con un marcador o un pilot, le vamos a colocar, o con una cinta, ¿verdad? Le vamos a colocar el nombre del material que va en esa bolsa, para que así igualmente se den cuenta lo que va dentro de ese material. Y algunos otros tipos de materiales, tenemos lo que son los tecnológicos, ¿verdad? Que ahora por todos los avances que hay en la tecnología, igualmente se generan muchos residuos sólidos en la parte tecnológica. Entonces, algunos electrodomésticos, los mismos celulares, ¿verdad? Tenemos el Instituto Costarricense de Electricidad, que ellos se encargan de darle un buen tratamiento a lo que son los celulares y también a las computadoras. Inclusive ellos tienen una caja ahí en sus instalaciones en donde pueden desechar los celulares que ya no sirven, las computadoras que ya no sirven, y ellos se encargan de darle un buen tratamiento a estos residuos, ¿verdad? Porque ya si no se les da el buen tratamiento,
un celular con una batería puede explotar y puede dañar lo que es un recurso natural. Entonces, igualmente hay que darles un buen tratamiento. Los aparatos electrónicos, las pilas y baterías, ¿verdad? Todo eso tenemos que darle igualmente un buen tratamiento. Con las pilas y baterías se recomiendan pilas echando en una botella. Entonces, en una botella plástica podemos ir echando todas aquellas pilas o todas aquellas baterías. Actualmente se utiliza muy poco, ¿verdad? Porque la mayoría de los utensilios o los aparatos electrónicos que tenemos tienen algún dispositivo recargable, ¿verdad? Pero si se llegase a utilizar, entonces irlas echando en un envase plástico por aquello de que alguna batería se vaya a reventar. Entonces, que se reviente en el envase plástico. Y tenemos algunos otros, como por ejemplo las bombillas, aceites usados y algunos muebles. Con los aceites usados, igualmente, eso se dispone en un recipiente totalmente aparte y la persona encargada o la institución encargada le da el mantenimiento más adecuado a lo que son estos tipos de aceites. Ok, y para finalizar lo que es la presentación, yo creo que finalicé bien. Les traigo este video. Es un video de alguna manualidad que nosotros podemos realizar con desechos sólidos. Esta es una cartera que se realiza con un tetrabric y también con una lata. Y por ahí un escrito del Capitán América que igualmente se realiza con la parte inferior de la lata. Entonces se los voy a poner acá para que vamos a ver si tiene para compartir sonido. Me dicen si escuchan el video.
siento que ya eso es una advertencia. Por eso dime qué será lo que le daremos a nuestros hijos. El futuro depende de lo que hoy yo elijo. Dime qué será lo que le daremos a nuestros hijos. El futuro depende de lo que hoy yo elijo. Gastamos millones en ciencia y en tecnología para estudiar la luna y los planetas en la lejanía. Gastamos millones en guerras, qué gran ironía. Que no empezamos en cuidar nuestra tierra, que se muere día a día. Por eso dime qué será lo que le daremos a nuestros hijos. Si el futuro depende de lo que hoy yo elijo. Dime qué será lo que le daremos a nuestros hijos. Si el futuro depende de lo que hoy yo elijo. Ok, entonces eso sería lo que es la presentación que les traje el día de hoy con respecto al manejo integral de residuos sólidos. Igualmente, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, la pueden realizar en este espacio que tenemos. Bueno, muchísimas gracias a José Manuel por esta presentación y por ese video que al final nos pone a reflexionar sobre las posibilidades que podemos nosotros tener con los desechos, con los desechos que nosotros generamos y que podemos aprovechar, ¿verdad? Hacernos una carterita, un llaverito, un monedero, bueno, tantas cosas que podríamos hacer solamente con un poquito de tiempo, paciencia y creatividad, y vamos a aprovechar muchas de las cosas que nosotros generamos en nuestras mismas casas. ¿A quién no le gusta tomarse una cervecita un viernes, un sábado? Bueno, ¿qué hacemos con esa lata, con ese residuo que está quedando por allí? Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, preguntan por la canción. Creo que ha sido todo un tema lo de las canciones. José, entonces pregunta ahí por la canción, si le puedes escribir el chat ahí el nombre de la... Sí, bueno, son grupos nacionales. El primero es Don Gandul. Es un grupo que sacó como 4 canciones. Lástima, ¿verdad? No pudo sacar más. Ese se llama Calentamiento Global. Y la otra es de Cristian Gómez Tapón, que se llama ¿Qué será? Ok, perfecto. Sí, entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta diferente o adicional. ¿Eric? Sí, señor. No, para complementar, bueno, primero que todo, agradecerle al compañero por la excelente charla que nos ha brindado. La cual es muy importante dentro de los procesos de certificación de la Universidad Nacional. Y complementar un poco tal vez lo que él mencionaba respecto al cambio de paradigma existente que se está demostrando dentro de la nueva legislación nacional y que ya está permeando en la realidad social de los costarricenses, que sería anteriormente se creía que el asunto de los residuos sólidos era un tema meramente municipal, ¿verdad? Era responsabilidad de la municipalidad y listo, ya el paradigma ha cambiado. Ahora esa responsabilidad es compartida entre 3 entes, lo que sería la empresa privada, tal y como lo dijo el compañero, ¿verdad? Que muchas veces ellas mismas nos señalan el tipo de residuo que es, si es peligroso, si es valorizable, si todo ese tipo de cosas. Las municipalidades o también empresas privadas que brinden servicios de recolección de los residuos y nosotros como individuos que tenemos la responsabilidad de generar una separación adecuada de los residuos, ¿verdad? Que si es orgánico, que si es envase, que si es aluminio, todo ese tipo de cosas.
ahí es donde radica la responsabilidad propia de cada uno de nosotros directamente. Y que actualmente en Costa Rica, aunque hemos hecho mucho trabajo, todavía no hemos podido cambiar el segundo paradigma de cuál es la adecuada gestión integral de los residuos sólidos. Que lo primero que debemos hacer es rechazar, ¿verdad? Que ahí es donde entran las cuatro R's. Rechazar, luego reutilizar, después reciclar y llevarlo en ese orden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Costa Rica usualmente lo que hacemos primero es disponer el residuo, que sería la disposición clásica de que lo metemos en la bolsa de basura y se lo lleva el camión. Pero lo que queríamos hacer primero era tratar de rechazar todos los residuos posibles. De segundo, si no pudimos rechazar un residuo, bueno, tratemos de reutilizarlo. Que lo que dijo el compañero, ¿verdad? De la botella, bueno, la reutilizo, las tazas, intento reutilizarlas por ahí. Tercero, cuando ya reutilicé o si no podía reutilizar el producto, lo separo para reciclarlo. Y si ya no pude hacer ninguna de esas otras cosas, bueno, ahí sí lo dispongo, pero esa debería ser mi última opción. Y actualmente en Costa Rica esa es la primera opción de los ticos. Entonces recordemos que esa debería ser nuestra última opción, que la primera es rechazar, porque el mejor residuo es el que no se genera. Muchas gracias, Eric y compañeros, y felicitar al compañero por la excelente charla que nos brindó. Excelente, Miguel, muchísimas gracias por sus aportes. Hace una pregunta aquí, José, si podemos ser breves en la respuesta. ¿A qué se debe que Guatemala sea uno de los países que genera menos residuos? ¿Será que aplican de una forma eficiente las 5 R's? Es que en Guatemala la parte urbana no es tan grande como, por ejemplo, Costa Rica o, por ejemplo, México. Pues estamos hablando de una parte urbana que es inferior a la parte rural. Entonces, por eso es que los residuos sólidos son menos los que se generan en Guatemala. Igualmente tenemos a Cuba, tenemos a Perú también, que generan menos residuos sólidos. Y eso más que todo es por el territorio nacional que tienen en la parte urbana y la parte rural de cada país. Espectacular, fenomenal. ¿Alguien más con alguna pregunta? Ya sea por el chat o abre el micrófono. Bien, bueno, al no tener preguntas, de ese modo les agradezco a todos ustedes por haber estado a esta hora con nosotros, este rato, conversando sobre la gestión de los residuos sólidos, pero al mismo tiempo agradeciendo el querer hacer las cosas diferentes, y esta charla es para eso, para querer hacer algo diferente. Los invito el próximo jueves a las 3 de la tarde, igual, promoción de la higiene dentro del panorama actual de la pandemia. Y el próximo 10 de junio, que también es un jueves, a las 3 de la tarde, el Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a estar conversando con ambos expositores sobre tanto la promoción de la higiene y con don Mario Mejía acerca del Día Mundial del Medio Ambiente, sobre todo enfocado al corredor biológico Alexander Scotch y la influencia que este corredor ha tenido a lo largo de los años con respecto al medio ambiente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y espero que tengan un excelente inicio de semana. Agradecido nuevamente con cada uno de los que estuvieron acá, tanto en la plataforma Zoom como en Facebook. Y bueno, y esperando que nos puedan acompañar también el próximo 27 de mayo y 10 de junio a estas dos charlas que pueden ver en sus pantallas. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta luego. Muchas gracias, Eric. Pura vida, pura vida.